Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos al auditorio del Museo de Historia Mexicana, bienvenidos a Tres Museos. De parte de la directora de Tres Museos, les damos la más cordial de la bienvenida a todos ustedes a esta conferencia magistral, Los Mayas, Tiempos y Procesos de una Sociedad Prehispánica. Antes de dar inicio, quisiera pues agradecer a la Universidad Humanista de las Américas por este esfuerzo que está haciendo en conjunto con Tres Museos para llevar a cabo esta conferencia, así como el segundo coloquio de arqueología y paleontología del noreste. El año pasado nos fue muy bien, para haber sido el primero, más de 100 personas al menos, si mal no recuerdo, Bertrand. Entonces esperamos que todos ustedes que vinieron a esta conferencia también se puedan inscribir a este coloquio, ser parte de esta gran experiencia. Quiero agradecer, personalmente, primeramente a Víctor Ortega, a Bertrand W. Muchísimas gracias por este esfuerzo que hacen en conjunto con nosotros, y muy especialmente a la conferencista del día de hoy, a la maestra Diana Velázquez Morret, por acompañarnos desde Quintana Roo. Muchísimas gracias y le damos un fuerte aplauso. Y para continuar ya o empezar con esta conferencia, le voy a pedir al maestro Bertrand que pase a este micrófono y nos lea una breve reseña de la maestra, que hoy nos acompaña. Les pedimos muy atentamente que apaguen sus teléfonos celulares o los pongan al menos en modo de vibrador, para que todos podamos disfrutar de esta conferencia. Muchas gracias, les dejo con el maestro Bertrand. Muchas gracias, Luis Felipe. Buenas noches a todos, bienvenidos aquí en el Museo de Historia Mexicana. Le voy a dar una presentación rápida de la maestra Adriana Velázquez Morlet. Estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha realizado trabajos de campo en los estados de Morelos, México, Michoacán y particularmente Yucatán y Quintana Roo. Ha sido coordinadora del proyecto Atlas Arqueológico de Yucatán, directora en campo del proyecto arqueológico Cojunlich y desde 1994 se desempeña como directora y actualmente delegada del INAH en Quintana Roo. Ha publicado más de 30 artículos y 2 libros acerca de su trabajo arqueológico en Yucatán y Quintana Roo. En el campo de la arqueología maya, sus áreas de especial interés son el análisis cerámico y los patrones de asentamiento. En el campo de la protección del patrimonio, ha trabajado desde hace más de 10 años en un programa de ordenamiento y manejo de la poligonal de la zona de monumentos arqueológicos de Tulum, Tanca, Quintana Roo. Recientemente realizó el guión científico y la curaduría del nuevo Museo Maya de Cancún. Actualmente, su trabajo se enfoca principalmente a la gestión del patrimonio cultural. Bienvenida, maestra. Buenas noches. Muchas gracias por estar acompañándonos esta noche aquí. Agradezco mucho al Museo de Historia Mexicana, a la Universidad Humanista, a la organización de este ciclo de conferencias, su hospitalidad, su invitación. Es para mí un honor estar con ustedes aquí iniciando este ciclo en este hermoso museo, que es un museo importantísimo, y pues me siento muy, muy contenta de poder compartir con ustedes mi experiencia de muchos años de trabajar en la región maya. Esperamos no aburrirlos. Vamos a principiar. Quisiera principiar comentándoles que hacia la segunda mitad del siglo XX, hacia 1950, el arqueólogo Alberto Ruz Lurie señaló que los antiguos mayas habían creado un arte universal, singular, plural, colocando las creaciones culturales mayas en el contexto mundial y entre los más altos logros alcanzados por las comunidades humanas del mundo occidental. Pero al mismo tiempo, Ruz destacó, yo creo que por primera vez, su identidad propia, su singularidad y su originalidad, que la diferenciaba de cualquier otra. Y con esta misma conceptualización hizo muy relevante el hecho de que en su desarrollo temporal, desde que adquirió su ser propio en los primeros siglos de nuestra era y hasta nuestros días, es posible todavía visualizar esta amplia multiplicidad de expresiones con los más diversos matices, de tal manera que se abre una posibilidad de hablar no de una cultura maya, sino de varias culturas mayas en la época prehispánica, ni qué decirlo de la colonial y por supuesto de la contemporánea.
así como también las culturas mayas de las tierras altas, de las tierras bajas y de las diferentes mini regiones y microregiones del mundo maya, que tiene una extensión de más de 350.000 kilómetros. El área maya es el territorio continuo, es una gran superficie donde habitaron y habitan todavía pueblos que hablan diversos idiomas mayas. Se acentúa la unidad espacial de esta región porque, aunque no es conocido por muchos, hay otros idiomas que son lenguas mayanses, como el huasteco, que se distribuyen en otras regiones como el norte de Veracruz o el sur de Tamaulipas. Sin embargo, pues los huastecos se separaron del tronco lingüístico mayanse muchos siglos antes de Cristo y pertenecen ya a una tradición muy distinta a la maya. El territorio maya entonces pues comprende la parte oriental de los estados mexicanos de Tabasco, Chiapas, los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde vivimos nosotros, en México, así como Guatemala, Belice, la parte occidental de Honduras y El Salvador. Como les decía, es un área aproximada de 350.000 kilómetros. En general, los conocimientos populares y lo que normalmente oímos en la televisión asocian a los mayas prehispánicos con selvas cerradas, con selvas oscuras, con lugares inhóspitos, pero el hecho real es que desarrollaron una unidad cultural en medios enormemente diversos, en medios múltiples con distintas características, las cuales no son solo distintas entre sí, sino hasta opuestas, porque existen regiones con grandes precipitaciones pluviales, como Chiapas, que aquí podemos ver una imagen de Palenque, esa la tenemos en otro. Y zonas con poca precipitación, como el norte de la península de Yucatán. También el relieve, la orografía, es otro ejemplo de esta variación en el altiplano de Chiapas y Guatemala. Por ejemplo, hay cadenas montañosas, volcánicas, que pueden alcanzar hasta los 4.000 metros de altura, mientras que la península de Yucatán en su mayor parte es absolutamente plana y está a nivel del mar, e incluso hay porciones que están por debajo de este nivel. Existe una división básica con referencia al entorno físico donde se desarrollaron los mayas: las planicies costeras del Pacífico, las tierras altas y las tierras bajas. La separación de este espacio geográfico está marcada por una porción costera de Chiapas y de Guatemala, y la parcelación del territorio, de acuerdo con la altura, tendrá como límite unos 800 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado, las llanuras costeras de Chiapas y de Guatemala pues son territorios cubiertos de mangles, de lagunas, de esteros, de zonas que están casi inundadas todo el tiempo, con desembocaduras a los ríos procedentes de las montañas, y por supuesto pues es un ambiente rico en flora y en fauna dependiente de este medio. Por supuesto que una diversidad tan enorme pues representó una ventaja para los mayas, una ventaja en términos de supervivencia en un medio ambiente tan rico en recursos alimenticios y de producción de bienes comerciales como el cacao, el algodón también, y brindó la posibilidad de rutas de comercio, de paso, desde tiempos de los olmecas, en el periodo preclásico, que perduraron hasta la época de los aztecas, ya en el posclásico, muy cerca de la conquista española. Este territorio tuvo gran relevancia para todos los procesos de desarrollo de la identidad maya. Aquí en las tierras altas de Guatemala, que es... aquí vemos algunas imágenes, fue donde empezaron algunos de los primeros grandes asentamientos mayas, como Tacalicabaj, como Chocolá, El Baúl y otros en el periodo preclásico. Aquí tenemos una muestra un poco de la diversidad de alimentos que no solo tuvieron los mayas, por supuesto, sino toda la región de Mesoamérica. Las tierras altas que acabamos de ver se integran a una planicie de cadenas montañosas, como decía, que proporcionan muy diversos recursos. Aparte de alimenticios, proporcionaron a los mayas los recursos fundamentales para su subsistencia, como por ejemplo la obsidiana, que seguramente ustedes conocen, que es una roca volcánica que se encuentra sobre todo en las canteras del Chayar, en las tierras altas de Guatemala, que se utilizaba para hacer las herramientas más diversas. También había andesita para hacer herramientas, y por supuesto la jadeíta, que es fundamental para pues toda la producción de joyería, que es un marcador fundamental para los señores divinos mayas. Esta región también fue generadora de elementos que van a ser después muy importantes para los mayas, como Caminalhuyú, que vamos a ver más adelante, y algunos otros sitios muy grandes.
Esta biodiversidad de la que hablamos, esta enorme diversidad de bosques tropicales, de llanuras, de selvas, etc., pues representó, como decía hace un momento, pues una ventaja que proporcionó un beneficio alimenticio muy importante para los mayas, y deja atrás esta idea tradicional de que los mayas solo se alimentaban de maíz, frijol, chile y calabaza, que es lo que vemos aquí. La dieta de los mayas era una dieta muy rica y variada en tanto en calorías como en proteínas, porque de las selvas tropicales aprovecharan árboles que proporcionaban diferentes semillas, como seguramente habrán oído hablar del ramón, que es una planta muy importante cuyos granos sustituían al maíz en épocas de escasez. Cuando no había maíz para hacer tortillas, utilizaban la semilla del ramón para producir harina, y con esa harina se producían tortillas, tamales y una serie de alimentos pues que complementaban la subsistencia maya. En esta región también hay una enorme diversidad de animales, como los jaguares que aquí vemos, el ocelote, los venados, los conejos, los pegarís, los tapires que aquí vemos, los manatís y otros animales que no solamente fueron alimentos, sino también fueron alimentos para el espíritu y fueron alimentos para crear una visión del mundo muy particular, de la que todavía hoy se conservan muchas ideas. Como les decía hace un momento, el territorio maya está surcado por grandes y muy diversas corrientes fluviales. En Guatemala tenemos numerosos ríos, pero en Yucatán tenemos cenotes y por supuesto tenemos los mares de las costas, que no solamente dieron también alimentos, sino que facilitaron el comercio y facilitaron el intercambio de recursos desde épocas muy tempranas. Tenemos noticias del tráfico de bienes desde las tierras altas de Guatemala hasta el norte de la península de Yucatán, por lo menos desde el año 300 a.C. Y seguramente ya desde esa época estaba conformada ya una estrategia pues, muy sólida de intercambios en las diferentes regiones. Aquí hay una pequeña referencia a las cronologías mesoamericanas y muy particularmente maya, que vemos en tercer lugar. Tradicionalmente, seguramente habrán oído hablar de un preclásico, un clásico y un posclásico, que es la referencia tradicional que utilizan los arqueólogos y que han utilizado los arqueólogos a lo largo del tiempo. Pero en realidad no nos dicen ya mucho, ¿no? El esquema neoevolucionista que se presentó en la segunda mitad del siglo XX se utilizaba con la idea de que el preclásico era una época de crecimiento, de desarrollo, el clásico una época, por supuesto, de apogeo y de esplendor, mientras que el posclásico era una época de decadencia. Y pues nada más equivocado que esto, porque tenemos grandes ciudades y desarrollos muy complejos en el preclásico, los del clásico ni dudarlo, y por supuesto que en el posclásico no hay ninguna decadencia, sino que hay una recomposición de la organización sociopolítica de los mayas, como vamos a ver más adelante. Entonces, actualmente solamente nos sirve como una referencia cronológica para tener idea de cuándo son las cosas o de qué época pertenecen, pero ya no nos dicen nada acerca de la complejidad sociopolítica de una región. De la región que yo vengo, del estado de Quintana Roo, en los últimos 6 años hemos hecho hallazgos muy importantes que nos hablan de los primeros habitantes de la península de Yucatán, que no eran mayas, era posiblemente gente que, aprovechando que el nivel del mar había bajado considerablemente a causa de las glaciaciones, que seguramente ustedes han oído mencionar, era mucho más fácil cruzar desde el sureste asiático hasta América. A todos nos enseñaron en la primaria que el poblamiento de América había sido a través del estrecho de Bering. Esta es una idea que por supuesto no se ha descartado, pero ahora sabemos que hubo al menos 3 corrientes migratorias, una del estrecho de Bering, una del sureste asiático, de la región de la Polinesia, y otra que no se ha identificado muy claramente. Los restos humanos, que ya tenemos 8 esqueletos de más de 10.000 años de antigüedad, sobre todo en la zona de Tulum, muestran un grupo importante de personas que vivía en esta región entre el año 10.000 y el año 16.000 antes del presente. Pero estas personas no eran mayas todavía, era un tipo de gente distinta, con una morfología distinta, que no sabemos qué les pasó, no sabemos si se fueron, si se extinguieron, si se mezclaron con otros grupos que llegaron posteriormente,
pero estamos encontrando evidencias muy, muy importantes de esta presencia. La próxima semana, por ejemplo, vamos a tener una salida con National Geographic para sacar un cráneo más en uno de los cenotes, el cenote Hoyo Negro, que son lugares muy difíciles de explorar porque se requiere ser, no solamente ser buzo profesional, sino ser un buzo de muy alta profundidad, porque hay que bucear en vertical más de 60 metros, a veces más, para llegar a los lugares donde se encuentran estos esqueletos. Y la razón de que estén ahí es que en el Pleistoceno, hace 10.000 años o más, esos lugares estaban secos porque el nivel del mar era más bajo, y estas personas utilizaban esos lugares básicamente por dos razones. Una, para utilizarlos como refugios temporales, y la otra, para depositar muertos con un fin evidentemente ritual. Esta que vemos aquí es una señora a la que llamamos la Mujer de las Palmas, porque su esqueleto, que vemos aquí del lado derecho, se encontró en un cenote actualmente conocido como Las Palmas. La reconstrucción que ven ahí, bueno, ahora ya le hemos hecho algunos cambios, ahora ya nuestros antropólogos consideran que tendría algunas diferencias, pero básicamente era una mujer así, una mujer de alrededor de 45 años, que para esos tiempos era una mujer ancianísima, porque los estándares de vida del Pleistoceno no iban más allá de los 30 años. Entonces, bueno, esta mujer alcanzó una edad ciertamente mayor, y cuando murió la fueron a depositar ahí en pues un pequeño ritual. No tiene ofrendas, no tiene mayor cosa. Hemos encontrado en algunas de estas cuevas sumergidas que estos depósitos funerarios algunas ocasiones estaban acompañados de hogueras, de posiblemente quemaban algo, pero no, todavía no tienen ninguna otra evidencia. Entonces estos hallazgos para nosotros son muy relevantes porque nos hablan de una ocupación muy, muy antigua, de la que hace 3 o 4 años, pues no teníamos básicamente prácticamente ninguna información. Después del 9.000, 8.000, antes del presente, no sabemos, como les decía, si estas personas se fueron o se mezclaron con otros grupos. El caso es que hay un periodo que no conocemos muy bien. Y la presencia ya ciertamente maya en la región ya es más o menos hacia el año 1550 a.C., cuando ya encontramos los primeros asentamientos permanentes en la región. Por supuesto que hay un proceso de recorrido de gente nómada que va estacionalmente de una región a otra, pero ya los primeros asentamientos se encuentran, por supuesto, en la costa del Pacífico de Chiapas y Guatemala, que como vamos a ver un poquito más adelante, son yo creo que los más antiguos. Y a partir de ahí se empiezan a establecer otros asentamientos en el Petén guatemalteco, en Belice, pero sobre todo en el Petén de Guatemala y Belice. Es interesante mencionar que algunos de estos primeros asentamientos no eran villas de agricultores de tiempo completo, sino que eran ciudades estacionales, de comunidades que se alimentaban de productos hortícolas y de algunos animales, básicamente peces y mamíferos, que se estaban ahí una temporada, que dejaban ahí un basurero, una serie de cosas, y después se iban a otro lugar seguramente buscando otros artículos, obsidiana, rocas volcánicas, etc. Hacia el año 1250 a.C. inicia la construcción de edificios de mampostería en sitios como Altar de Sacrificios en el Petén, Nagbe en el Petén Central, Campos en Guatemala, Cuello en Belice. Y es interesante mencionar que cuando vemos el cúmulo de sitios, que habrá más de 5 o 6 mil sitios arqueológicos conocidos, por lo menos identificados actualmente en toda la región maya, podemos ver sitios que perduraron durante mucho tiempo. Arriba vemos del lado izquierdo Tzibilchaltún y del lado derecho Tzibilchaltún en Yucatán y del lado derecho Caminalhuyo en Guatemala, que fueron ciudades que se fundaron pues en épocas muy tempranas, quizá en el 500 a.C. y que continuaron ocupados prácticamente hasta la conquista española. Y sin embargo hubo otros del lado inferior izquierdo, vemos el sitio de San Bartolo en Guatemala, y del lado derecho vemos el sitio de Los Pilas también en Guatemala, que estuvieron ocupados muy poquito tiempo, 300 o 400 años, que es muy poquito tiempo en términos arqueológicos, por supuesto.
y después abandonados. No sabemos la razón, no sabemos si seguramente fracasaron como lugares estratégicos, si sus poblaciones fueron absorbidas por uno por otras, pero el caso es que las secuencias de ocupación de las ciudades mayas varían mucho dependiendo del lugar, dependiendo de la región. Podemos hablar ya de una cultura maya bien perfilada, bien consolidada, hacia el año 1000 antes de Cristo, cuando ya podemos hablar de primeros asentamientos. Todavía no podemos hablar de que eran estados. Yo creo que las primeras ya sociedades más complejas pueden haber existido a partir más o menos del año 700 antes de Cristo, que es cuando los especialistas consideran que aparecieron los primeros estados. Más o menos a partir del año 700, la densidad demográfica de toda la región se eleva de una manera muy importante y, como les decía, algunos sitios crecen más que otros. Por supuesto, la decisión de los mayas de dónde construir una ciudad pues depende de muchos factores. Depende de la disponibilidad de agua, de la disponibilidad de buenos suelos para la agricultura, de que sea un lugar protegido, ¿no? Protegido de los huracanes, protegido de los terremotos, en el caso de las tierras altas. Cuando se hace esa elección y se encuentra un lugar adecuado, pues generalmente pues se empiezan a fundar casas y se empiezan a fundar otro tipo de edificios. Es precisamente más o menos en el año, entre el año 700 y el año 500 antes de Cristo, que ya no solamente se construyen casas sencillas, que vale la pena mencionar, las primeras casas de los mayas son prácticamente idénticas a las de los mayas actuales. Es una casita ovalada con una base de piedra y el resto una construcción de bajareque que le decimos en la región, que son palitos en vertical cubiertos por barro para protegerlos de la temperatura, que son además casas muy agradables en términos de clima, porque son frescas, aguantan bien la lluvia. Nosotros que vivimos huracanes con frecuencia, igual que ustedes, los huracanes que les pasan a ustedes, nos pasan a nosotros y luego llegan con ustedes, como el huracán Gilberto, ¿no?, que destruyó Cancún y después vino acá. Hemos visto en los últimos huracanes que han golpeado a Quintana Roo que este tipo de casitas aguantan los huracanes, a lo mejor se enchuecan o se les caen partes de la construcción, pero aguantan sin caerse, mientras que casas de mampostería sí se caen. Entonces sí es un tipo de construcción que pudiera parecer muy perecedera, pero en realidad no lo es. Entonces, este tipo de casas y esta forma ovalada que permite que sea fresca y que permite además la circulación, porque siempre tienen una puerta delante y una atrás y siempre se dejan abiertas, pues permite la circulación de aire y la gente puede estar entrando y saliendo todo el tiempo. Desde los tiempos más tempranos, la vida de la gente se hace afuera de la casa. Yo creo que hasta muy recientemente que la violencia y cierto recato nos obligan a permanecer en el interior de nuestras casas, pero es algo muy reciente. Por lo menos en la península de Yucatán, en los años 50, la gente siempre estaba fuera de su casa y ahí se la pasaba. En este caso también es así. Entonces, cuando excavamos una casa prehispánica, pues siempre encontramos los restos de la cocina, de la comida, de los juegos de los niños, de todo, afuera de la casa. Realmente el interior de la casa es básicamente para dormir y por lo tanto siempre son espacios más bien pequeñitos. Incluso las habitaciones de mampostería, los grandes palacios mayas tienen muchas habitaciones, pero los interiores siempre son pequeñitos porque no tienen más uso que el de dormir. Es interesante entonces reflexionar un poco cómo ha cambiado nuestro concepto de vida cotidiana a lo largo del tiempo, ¿no? De ser una vida cotidiana muy abierta, muy expuesta y muy de convivir además con los vecinos, pues hoy vivimos encerrados en nuestra casa y muchas veces no sabemos de quién es el de al lado. Pero eso es algo muy reciente, eso es un fenómeno, creo yo, muy reciente. En fin, decíamos entonces que, bueno, pues más o menos para el año 400 antes de Cristo, pues ya podemos hablar de asentamientos importantes. Como les decía, las tierras altas de Chiapas y de Guatemala son el asiento de algunas de las primeras ciudades importantes mayas. Sin embargo, otro mito es que a todos nos enseñaron en la escuela que los olmecas son la cultura madre de Mesoamérica y que de los olmecas se difundió todo. Hoy sabemos que no es necesariamente así.
sino que hay otros desarrollos al mismo tiempo que se nutren, que seguramente tuvieron intercambios, que seguramente se conocieron. Y uno de estos es un grupo de la zona limítrofe entre Chiapas y Guatemala, a la que un arqueólogo que recientemente falleció, John Clark, bautizó como los Mocaya, que son también conocidos como Mije Soques, que son este grupo que empieza a producir algunas de las primeras vajillas de cerámica que hoy tenemos mejor documentada. Y ya estos pueblos intercambiaban productos con los olmecas, que estaban ciertamente cerca, ¿no? La parte de ahí vemos San Lorenzo, la venta ahí bastante cerca, seguramente aprovechando los ríos que hay en la región y que cada una de las regiones tenía productos distintos. Los Mije Soques o Mocaya, como les bautizó Clark, pues se encontraron hace poco tiempo, estamos hablando quizás de los años 80 del siglo XX, y entonces, bueno, pues la idea también esta de su convivencia con los olmecas ha ido cambiando a lo largo de los últimos 30, 35 años. Cuando se encuentran los primeros restos de estas ciudades y su cerámica, había la idea muy generalizada y que todavía existe hasta ahora, de que los mayas eran un pueblo pacífico, un pueblo que, a diferencia de los aztecas, de los toltecas o de otros pueblos, pues vivía básicamente enfocado a la astronomía, a la producción de conocimiento científico, a la escritura, etc. Y pues esta idea todavía la encontramos de repente en algunos libros y en algunos programas de televisión, pero nada más falso. Los mayas se la pasaban peleándose entre ellos y con los vecinos y con quien se encontraban todo el tiempo. Desde épocas muy tempranas hemos encontrado registros de lugares quemados, de violencia, por supuesto, de representaciones iconográficas de guerreros desde épocas tempranísimas, desde esto. Entonces, pues la guerra es parte de la condición humana y yo creo que no ha habido pueblo que no haya tenido la necesidad de pelear con sus vecinos gran parte del tiempo. Mayas, es que a diferencia del centro de México, donde hubo grandes poderes centrales, los teotihuacanos, los toltecas, los aztecas, aquí no, aquí hay una gran diversidad de estados y de pequeños reinos, algunos no tan pequeños, algunos muy grandes, que tenían la necesidad de buscar nuevos territorios y de, además, de defender los suyos. Entonces, pues es algo que se da de la misma manera todo el tiempo. Siempre hay la presión de tener nuevas tierras para seguir cultivando a una población que crece y crece, y también hay la necesidad de tener gente que trabaje, porque además a los reyes mayas se les ocurría cada vez hacer más cosas más grandes y cosas más complicadas, y eso requería por supuesto una enorme cantidad de fuerza de trabajo. Entonces había que tomar también muchos prisioneros para que fueran a trabajar en estos proyectos. Entonces hay, pues siempre hay razón para estarse peleando como ahora. ¿Qué hay ahorita en la época actual acerca de su avance en lo que es la astronomía, por ejemplo? No, bueno, pues eso es incuestionable. Bueno, y la pregunta también es en el sentido de que, ¿qué explica ese gran avance? Claro. Hace miles Sí, hay un profundo conocimiento científico desde épocas muy tempranas. Yo creo que desde el preclásico sí hay un importantísimo conocimiento. Yo creo que la región lo permitió. Y esta idea del mundo que los mayas se fueron construyendo desde esta época requería de eso, requería de un profundo conocimiento. Y su organización de la sociedad también permitió que se generaran los especialistas que tuvieran el tiempo y la capacidad de empezar a producir estos conocimientos. Llegó un momento además que, para validar, como vamos a hablar más adelante, el poder de los gobernantes, era necesario ese conocimiento, porque para construir
edificios con orientación astronómica para validar también el discurso que los señores divinos le presentaron al resto de la gente, pues había que tener un soporte científico atrás, ¿no? Siempre, y todos lo sabemos, el conocimiento es poder, y entonces es parte de todo eso, pero vamos a hablar más de eso un poquito más adelante. Si me permite, quiero hacer una propuesta. Claro. Es una sola ponente, es una sola conferencia. Propongo que las preguntas se anoten y se hagan al último, con la idea de no cortar su conferencia, no cortar la temática. Por ejemplo, usted está diciendo que va a hablar más adelante de astronomía. Entonces, yo ojalá que pudiéramos oír toda la conferencia y las preguntas al último. Es una propuesta. Como ustedes quieran. Es su casa. Bueno, entonces estábamos hablando de pues estos primeros asentamientos. Aquí vemos un mapita con la distribución de algunos de los más conocidos. Monte Alto es uno de los más conocidos, por supuesto. Allá en el otro extremo vemos a Paso de la Amada y algunos otros. Y las expresiones de esos primeros pueblos son bastante distintas a lo que estamos acostumbrados a ver como mayas. Aquí vemos el sitio de Tacalica Baj y Monte Alto, que son dos sitios arqueológicos cerca de la ciudad de Guatemala, hacia la costa del Pacífico, que tienen una iconografía un poquito distinta, pero que ya tiene las ideas, la visión del mundo, que después ya va a ser típicamente maya. Yo creo que hacia el siglo III o IV antes de Cristo, ya podemos hablar de que hay una enorme cantidad de gente viviendo en el área maya. Si bien posiblemente en un primer momento hay pequeñas aldeas y pequeños asentamientos dispersos, ya para esta época hay grandes concentraciones de población, y estamos hablando ya de ciudades complejas, con un estado bien organizado, con una organización sociopolítica muy sólida, que además son ya ciudades importantes que tienen otras pequeñitas poblaciones a su alrededor, ¿no? La ciudad de Monterrey, que tiene pequeños pueblitos alrededor, es un poco eso mismo. En las tierras bajas mayas, que es a la que corresponde esta ilustración, encontramos un complejo de ciudades en la cuenca del Mirador, que es el norte del Petén guatemalteco, muy cerca de la frontera con México, donde los estudios arqueológicos, sobre todo de Richard Hansen, han mostrado un complejo por lo menos de tres ciudades, una El Mirador, otra Tintal y otra Nacbé, que se construyeron muy rápido en un periodo de no más de 100 o 200 años. Esta imagen es una reconstrucción del sitio del complejo central, del sitio del Mirador, que tiene estructuras de más de 70 metros de alto que fueron construidos en esas épocas tan tempranas. Estamos hablando entonces de que hay ya la disposición de una, como decíamos hace un ratito, de una enorme fuerza de trabajo, por supuesto, de una muy acabada visión del mundo, porque estos edificios además tienen una razón de ser. No son edificios construidos al azar, tienen orientaciones astronómicas muy claramente definidas que después van a ir cambiando a lo largo del tiempo, y tienen una idea que va a permanecer durante mucho tiempo en el concepto de los mayas, que es la idea del lugar central, una pequeña plaza, a veces hundida, con tres o cuatro estructuras alrededor, el complejo de la Plaza Mesoamericana, que es algo que se va a mantener, no todo, pero sí durante mucho tiempo. Y como pueden ver en esta reconstrucción, estos primeros grandes edificios todavía no tienen techos de material de mampostería, son techos de palma, igualitos que las casitas mayas. El templo que corona los grandes basamentos es una casita maya. Por supuesto, estos templos, estos recintos, hablan ya de una élite que controla esto, que es ya un grupo de señores que se diferencian claramente del resto de la gente, y se diferencian de ellos porque tienen un discurso pues que es incontrovertible y que es incuestionable. Ellos son descendientes de seres divinos, y eso marca pues una diferencia que los demás no pueden discutir, porque bueno, pues, yo soy descendiente de un dios, de un ser divino, pues no, tú no puedes estar en mi lugar, ¿no? Porque simplemente por derecho de nacimiento estoy aquí. Ese discurso se va a mantener a lo largo prácticamente
parte de toda la historia prehispánica. No sabemos si en el posclásico se mantiene igual, pero por lo menos hasta el clásico terminal sí hay la idea de que los señores divinos lo son por nacimiento, y eso pues ahí ni quien proteste. Extrañamente, estas grandes ciudades de la Cuenca del Mirador fueron abandonadas muy pronto. Ya para el inicio de nuestra era ya estaban abandonadas. No sabemos la razón. Como decíamos hace un momento, desde épocas muy tempranas hay muy intensos conflictos militares en esta región. Posiblemente haya habido algún conflicto. Algunos hablan de una crisis medioambiental desde esa época, porque si algo, y que también este es otro mito que creo que valdría la pena ir dejando a un lado, que siempre se habla de los mayas en armonía con la naturaleza, protectores del medio ambiente, absolutamente no. Acabaron con todo, y acabaron con todo porque había que darle de comer a una gran cantidad de gente. Entonces había que desmontar grandes superficies de terreno, no solamente para sembrar, sino para producir todo lo que necesitaba una gran ciudad como esta. Si ven esta ciudad, El Mirador, está prácticamente en su totalidad pintada de rojo, que es el color de la sangre real, que es algo muy importante para los mayas, y para hacer los estucos, los aplanados o los enlucidos que después iban a ser pintados de rojo, había que tener una gran cantidad de carbón para quemarla y producir la cal. Entonces eso requería tirar pues todos los árboles que hubieran en la región. Incluso en el caso de Teotihuacán, en el centro de México, hay una de tantas teorías sobre la caída de Teotihuacán que se refiere a que acabaron con todos los árboles región precisamente por la necesidad de producir materiales de construcción para estas grandes ciudades. Yo no me atrevería a asegurar que esa fue la única razón, pero sí hay un impacto muy importante en el medio ambiente desde épocas muy tempranas, y lo siguió habiendo a lo largo de, pues a lo largo de muchísimo tiempo. Como les decía, desde esta época empieza a haber grandes proyectos arquitectónicos, son grandes complejos que se dedican a estudiar la arquitectura maya, llaman triádicos, porque si ven en la parte superior de este dibujito, siempre hay tres estructuras en la parte superior o formando parte del complejo principal. Estos grandes edificios son construidos con un sistema muy sencillo, se van estibando cuerpos, basamentos, se hace como unas celdas de piedra que después son rellenadas con materiales, puede ser piedra, puede ser zascao, puede ser incluso basura, y después se pone un piso y después se pone otro basamento, y así van creciendo. Con el paso del tiempo, estas grandes estructuras van a ser la base de otras posteriores, porque si algo hicieron los mayas, está reutilizando estos espacios a lo largo del tiempo, no solamente por razones de que ya estaba ahí el volumen constructivo, sino de que se convirtieron en lugares sagrados porque era el lugar donde estaban siendo enterrados los señores divinos. No se ve muy claro, pero aquí al bajito tenemos un comparativo. Esta es la pirámide de Gran Jaguar de Tikal, esta es la pirámide de Keops, y esta es la estructura principal del Mirador, que como pueden ver hay un gran basamento, hay otros y hay otros. Entonces esa superposición de volúmenes construidos es lo que al final genera pues la suma de los basamentos y de los diferentes cuerpos tiene más de 170 metros. No estamos hablando de que la pirámide haya tenido 170 metros, sino que el basamento y todos los elementos que se le van agregando pues producen unas alturas enormes. Estos edificios ya tienen pues, los conceptos que se van a mantener entre los mayas todo el tiempo. Ahí vemos a los gemelos divinos, Unalakul, Xbalanque, ya muy claramente representados aquí. Y estos edificios siempre se van a ornamentar con grandes mascarones de estuco. Estos, pues, si vemos aquí a este señor, pues ven más o menos el tamaño del mascarón. Prácticamente todos los edificios mayas del preclásico estaban adornados con mascarones arquitectónicos que tienen elementos muy distintos entre sí. O, si se trata de construcciones bajas como de tipo palaciego, tienen grandes frisos que también representan los elementos centrales del cosmos maya.
estamos hablando de que estos lugares eran una montaña, representaban una montaña, la montaña en la que se había originado la vida y la montaña en la que, de la que sale pues, prácticamente todo el mundo. En estos, que son la parte de arriba, los frisos de dos edificios, están este, el primero de Calakmul y este de Balancún, los dos en Campeche, están coronados por representaciones de los gobernantes. Aquí nos somos a este sentadito con las piernitas cruzadas. Y aquí, en este caso, lo vemos aquí, aquí se ve su piernita. Y siempre el concepto tanto del mascarón como del friso, que acá, vamos a regresar a este, aquí. Estos son mascarones preclásicos de cuatro sitios distintos, de Chacamacán, Ixcabal y Quintana Roo. Este de Ixcabal que ven aquí, pues creo que es la primera vez que los presumimos al público, es un mascarón muy recientemente descubierto, que todavía no está abierto al público. Y abajo vemos uno también que se encontró muy recientemente en el Cibal, en Guatemala, este. Y este es uno que sí ya es muy conocido, de la Manal. El concepto siempre hay un rostro central, como pueden ver, con facciones que pueden ser muy cambiantes. En este caso es más como un jaguar, en este caso es más humano. Y alrededor llevan diferentes elementos. Este tiene una banda, como una diadema, que representa pues, a un personaje divino. Y abajo, abajo siempre hay un jaguar sin la parte, sin las mandíbulas. Y ese jaguar representa al inframundo. Un jaguar sin mandíbula, con los ojos cuadrados, como pueden ver aquí, y viscos. Siempre representa al jaguar que en la noche devora al sol, es el inframundo. Y en la parte de arriba, desafortunadamente la parte de arriba de los mascarones es lo que más se destruye porque es donde le cae más derrumbe, y en muchos casos no los tenemos completos, pero puede llevar una diadema, aquí está una diadema que le llamamos Hun, a veces lleva otro mascarón y casi siempre tiene que ver o con el nombre del gobernante, con el nombre de la ciudad posiblemente, o alguna otra deidad protectora del linaje. Y alrededor, casi siempre, bueno, están sus orejeras, la representación de sus orejeras, y el resto, casi siempre son plantas acuáticas, animales, y abajo, 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 casi siempre hay lo que los arqueólogos y los iconografistas llaman bandas celestes, que son una banda de Venus, el Sol y algunas otras estrellas. El concepto que agrupa este grupo de ideas es que el gobernante, que es el representado al centro, es el centro del universo. Y para que las cosas funcionen, para que el mundo ande y para que el universo prosiga, el gobernante tiene que estar bien y tiene que ser bendecido por los sacrificios y por todas las actividades que hace el pueblo. Les pasé muy rápido otras imágenes. Estos murales, los murales de San Bartolo en Guatemala, también tendrán unos 4 o 5 años de haber sido descubiertos. Son muy pocos los murales preclásicos que se conocen, así que este es muy importante por eso, y representan precisamente una procesión de personajes. Estos llevan cargando ahí algunas viandas, ahí se ven algunos dioses, y ya representan por primera vez algo que también se va a repetir a lo largo del tiempo, que es que el gobernante en una ceremonia, porque hacer toda la parafernalia de un gobernante saliendo a hacer una ceremonia es algo también muy importante para que el público lo vea y la gente lo participe, se van a disfrazar como dioses, se van a vestir como dioses y van a participar en una ceremonia que se llamaba de transformación. El gobernante se transformaba en el dios y realizaba la ceremonia. Y deben haber sido ceremonias muy impresionantes, porque son además las que mantienen pues, todo el proceso y todo el ciclo del poder. Y aquí vemos un sitio también prácticamente en la ciudad de Guatemala, que es el sitio Caminal Cuyo, hoy ya muy destruido por el crecimiento de la ciudad, pero vemos un poco cómo es el proceso que les decía hace un momento de cómo se va desarrollando
un basamento, que prácticamente es el mismo proceso en todos lados. Estos son otros mascarones, los mascarones de cerros en Belice, muy cerca de la frontera con México. Vemos, están al lado del mar, como que al lado del mar Caribe. Enfrentito está nuestra ciudad, la ciudad de Chetumal, que es de donde venimos. En este caso vemos que los mascarones están ornamentados con unas narices ganchudas que casi siempre se usan a Chac, que es el dios acuático por excelencia. Ya para el clásico temprano, estamos hablando del año 200, más o menos de nuestra era, que es el inicio de la época clásica, pues encontramos, yo creo que, pues, algunos de los más acabados proyectos arquitectónicos. Antes de continuar con el clásico, ya me estoy pasando del tiempo, perdón, creo que es importante reiterar que los proyectos arquitectónicos que se hacen en el preclásico son los más grandes. Las estructuras más altas, las más monumentales, se construyeron en el preclásico. Posiblemente es un poco la idea que había quizás en la Edad Media Europea con las catedrales góticas, en las que cada quien quería hacer la estructura más alta para que su ciudad fuera la más importante. Posiblemente hay algo como de mostrar poder a través de la construcción de algo gigantesco, de algo enorme. Después se van a reaprovechar esos volúmenes constructivos y se van a reaprovechar digamos el núcleo de estos edificios para continuar desarrollándolo, pero los grandes centros se construyen desde el preclásico, y a excepción del Mirador y algunas otras que les menciono que se abandonaron, pues muchas continuaron siendo lugares importantes a lo largo de mucho tiempo, y una de estas es Calakmul, en el sur de Campeche. Aquí vemos la estructura 2 y al fondo la estructura 1, que se empezaron a construir en una época muy temprana, en el preclásico. De hecho, el arqueólogo Ramón Carrasco, que es quien trabaja ahí, ha hecho una serie de túneles que le han permitido llegar a las estructuras más tempranas, que es un tipo de arquitectura muy arriesgada, porque imagínense hacer un túnel al pie de este basamento, teniendo toneladas y toneladas de volúmenes constructivos encima que en cualquier momento se pueden derrumbar. Es una arquitectura muy posada, pero que da, pues, información de primera e información que no se tendría de otra manera, porque toda la arquitectura del preclásico está cubierta por arquitectura de épocas posteriores. Es rarísima, con excepción quizá, les decía, del Mirador, es rarísimo encontrar edificios solamente del preclásico. Después del 200-250 podemos ya hablar de lo que como referencia se habla de la época clásica, que es el periodo tradicionalmente visto como de florecimiento, pero ya para entonces los mayas ya habían creado toda una civilización muy compleja. Tradicionalmente estos siglos del clásico se consideran como de prosperidad, ¿no? Que es la época en la que se multiplican y se afinan los elementos culturales más importantes de los mayas, y es una época en la que hay un ascenso demográfico muy importante que redundó en una ocupación continua del territorio maya con una muy amplia jerarquización de asentamientos. Entonces ya para entonces hay aldeas, villas, pueblos, pueblitos, ciudades y ciudades enormes, con una enorme infraestructura urbana y una muy amplia variedad de edificios que incluye pirámides, templos, palacios, acrópolis, baños de vapor, residencias, calzadas, lugares para almacenar agua, y por supuesto siempre rodeadas de una gran cantidad de estructuras habitacionales. Ya para esta época el uso precisamente del calendario y de la escritura jeroglífica cubrió todos los espacios accesibles a la vista humana. Es más, yo me atrevería a decir que en esta época ya se construyó un paisaje distinto en la región maya. Ya es un paisaje totalmente construido. La selva debió haber habido ya muy poca. Hoy estamos acostumbrados a ver Palenque o Tikal o Coconiches y Banche, que son en Quintana Roo, rodeados de selva, pero porque son ciudades en ruinas, cubiertas por la selva durante muchos siglos, y a las que los arqueólogos hemos tratado de conservar este entorno, porque si no se vería espantoso quitar todo, pero en su época de funcionamiento, pues esto estaba totalmente sin una hojita verde. No había como mucho interés en integrar medioambientalmente esto, porque aquí la necesidad es que haya grandes plazas donde se realicen ceremonias públicas y grandes edificios que no tenían, por supuesto, nada de vegetación.
Lógicamente estas grandes concentraciones de población pues no podían ser mantenidas con una agricultura temporal simple de rosa, tumba y quema, como se empezó también durante mucho tiempo, sino que se desarrollaron sistemas agrícolas muy diversos según la región. En las zonas altas, donde hay montañas, pues por supuesto se construyeron terrazas, se construyeron sistemas de riego, se construyeron represas, se construyeron terrazas y se construyeron campos levantados, que es como la versión maya de las chinampas, en donde en zonas que se inundan se sobreponen capas de suelo para crear suelo que pudiera ser cultivado. En esa época también se empiezan a construir arriates para contener el suelo, se hacen huertos domésticos, que además es algo que permanece hasta la actualidad, y bueno, se desarrollan muy muy diversos sistemas constructivos porque cada vez hay la necesidad de darle de comer a una mayor cantidad de gente. Por supuesto, en este proceso, aquí vemos también una reconstrucción de la ciudad de Tikal, como habría sido más o menos hacia el año quizá 500, 550, vemos que era una ciudad gigantesca. Podemos decir que en ciudades como Tikal o ciudades como Calakmul pudieron haber llegado a vivir 40 o 50 mil personas sin problema, con una, por supuesto, gran cantidad de población rural alrededor. Vemos los elementos que van a ser siempre fundamentales en una ciudad maya: agua, por supuesto, que es ello, una calzada que permita el acceso y la salida de la ciudad y que permita la realización de ceremonias y la llegada de personajes importantes, pues por supuesto los templos, áreas de cultivo y áreas de producción. Acá vemos palacios, casas, más calzadas. Por supuesto, una sociedad de esta naturaleza, pues de ninguna manera podemos considerarla una estructura social simple. No podemos hablar solo de dirigentes y de sometidos, sino que debe haber habido una enorme diversidad social. Hay testimonios muy amplios de que la población maya vivía organizada en niveles sociales de muy diversa índole, con recursos, con obligaciones, con derechos, de lo más diverso, especialmente en las capitales y los poblados de alta concentración demográfica. La ubicación social de las personas siempre, casi siempre, dependía, como decía yo al principio, de la herencia, del matrimonio, pero también del prestigio. El estatus de los padres casi siempre se heredaba a los hijos, pero por supuesto también las situaciones que se ganaban de manera personal llegaron a tener en algún momento alguna importancia. La herencia, sin embargo, es lo más fuerte. Hay ejemplos de personajes relevantes que no provenían de las capas más altas de la sociedad, que tuvieron papeles significativos en la sociedad, pero la mayoría llegan a su puesto a través de la herencia y, por supuesto, a través de los matrimonios reales. Es, por supuesto, los matrimonios arreglados entre personajes nobles pues eran lo común, ¿no? Es un rasgo muy común de la organización sociopolítica de los mayas. Aquí vemos un ejemplo de una estructura de copana, estructura 16, que es la que llaman Rosanila, que se conserva, se conservó gracias a que encima se construyeron elementos arquitectónicos de otra época. Ay, aquí se nos borró el título, pero bueno, aquí quería mostrarles a un gobernante, al primer gobernante conocido de Copán, Yashkuk Mo, que aquí vemos su entierro y aquí vemos pues, un retrato. Lo interesante de este señor es que este señor venía de Teotihuacán. Incluso los análisis de ADN que han hecho los arqueólogos y los bioarqueólogos han mostrado que este era un personaje venido del centro de México. Y como los mexicanos y en general los arqueólogos mesoamericanistas siempre hemos tratado de ver las cosas de manera muy central, siempre se ha hablado de la influencia teotihuacana en el área maya, que sin duda lo teotihuacano tuvo un impacto muy importante en el área maya, pero no a nivel de dominio. Por supuesto que los teotihuacanos jamás lograron dominar ninguna ciudad maya, pero sí sabemos de matrimonios reales, sí sabemos, como en el caso de Yashkuk Mo, que hubo personajes reales que fueron a casarse
con señoras o con señores de la región maya, y que pues, eso fortaleció, por supuesto, muchísimo el poder de estas ciudades. Aquí vemos algunas vasijas de influencia teotihuacana, porque era, por supuesto, lo que estaba de moda, pero que no fueran hechas en Teotihuacán. Aquí vemos un vaso, que es un vaso teotihuacano en forma, pero los conceptos son totalmente mayas. Este es un vaso muy conocido, el vaso de Berlín, donde vemos a uno que se murió, vemos que están ahí. Es uno de los raros ejemplos de personas llorando. Vemos que están ahí llorando porque murió el señor. Y aquí lo vemos ya convertido en una planta de maíz, que era la manera en la que los mayas veían el renacimiento después de la muerte. Convertirse en una planta de maíz. Vemos aquí el agua del inframundo, que siempre era un agua sangrienta, y vemos cómo primero está el cadáver y después ya lo vemos convertido en una planta. Aquí vemos otro ejemplo de cómo se representan las cortes reales. Aquí, este es un vaso de Quintana Roo. Es un señor sentado en un tronito. Aquí este es su hijo. Y aquí vemos que están hablando con este personaje. Este es el tipo de cerámica que se hacía en esta época para acompañar las tumbas reales, que por supuesto que no cualquiera podía tener un ajuar funerario de esta naturaleza. Así las cosas, habiendo sido Teotihuacán una ciudad tan próspera y tan importante y con una influencia tan grande en el área maya, la caída de Teotihuacán, pues hacia el año 500, tuvo un impacto muy importante en el área maya, yo creo que a nivel económico. Es, por ejemplo, como si colapsara Washington, pues por supuesto que tendría un impacto muy fuerte en el resto del mundo. Entonces habría sido algo así. A los mayas les costó mucho reponerse del colapso de Teotihuacán. Se habla, de hecho, de un primer colapso en esta época. Y es una época en la que hay, por supuesto, muchos conflictos y muchas peleas por el dominio real. En esta época, en una ciudad que hemos estado trabajando en Quintana, en el sur de Quintana Roo, que se llama Tzibanche, que por ahí pasamos alguna foto, uno de sus gobernantes logró conquistar a Tikal en el año 552 y los mantuvieron sojuzgados por más de 50 años, según muestran los textos epigráficos. Y una cosa interesante es que los linajes reales, que ya para esta época estaban muy claramente establecidos, no se quedaban todo el tiempo en una sola ciudad. Por ejemplo, el linaje de la cabeza de serpiente, el linaje Khan, que no sabemos si se originó en el Mirador o en algún otro lugar, estuvo asentado en esta ciudad maya de Tzibanche por lo menos desde el año 200 hasta el año 300, 400, y después se mudaron a Calakmul. No sabemos la razón, posiblemente es una razón estratégica, una razón militar, una razón quizá de accesos privilegiados a ciertos recursos o a ciertas rutas de intercambio, pero sí hay evidencias de que los linajes no permanecieron, no fueron el asiento solamente en una sola ciudad. Y bueno, pues decíamos que con la caída de Teotihuacán se desarrollan nuevos proyectos constructivos, se cubren los anteriores, es más grande cuanto una cebolla donde vemos diferentes capas de... Y se introducen nuevas ideas. Por ejemplo, el juego de pelota se introduce ya a finales del clásico temprano, a principios del clásico tardío, entre el año 500, 600. Antes no lo hay. No sabemos si es porque no es una idea llegada de otra región, pero el juego de pelota es algo relativamente tardío y es la contraparte perfecta del templo. El templo es la montaña divina de donde se origina el mundo, y el juego de pelota es la entrada al inframundo. Para los mayas el juego de pelota no era un asunto deportivo, era un asunto muy serio, y se jugaban juegos de pelota con diferentes motivos. Por ejemplo, la visita de un gobernante de otra ciudad se conmemoraba con un juego de pelota, la victoria contra otro se conmemoraba con un juego de pelota, la inauguración de un nuevo templo, de un nuevo palacio se conmemoraba con un juego de pelota. Y bueno, pues de esto también hay muchas teorías. Seguramente habrán oído hablar de quien decía que el que perdía era sacrificado, o que el que ganaba era el sacrificado. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta. Yo personalmente no creo que hubiera habido tal cantidad de sacrificios. Muchos de esos sacrificios debieron haber sido simbólicos para
darle más significado a la derrota, pero sí, seguramente había sacrificios. El sacrificio es algo real, es algo importante, como también lo fue el canibalismo, con diferentes motivos y con diferentes razones. Cuando hay un sacrificio, siempre es por una razón importante, no es algo que se hace todos los días, es cuando hay una victoria militar. Casi siempre los que se sacrifican son cautivos tomados prisioneros, y siempre lo que se come, cuando hay canibalismo, lo que se come es el tórax, es el corazón, las piernas y los brazos, es jamás. Es siempre la parte central, porque pues, es donde está la vida, donde está el corazón, y es lo que cuando lo hay, es lo que se come. Y a partir de esta época se deja de hacer estos grandes templos que mencionamos hace un rato, y se da mayor énfasis en la construcción de fastuosos palacios. Palacios enormes con muchísimas habitaciones, con decorados muy ricos, y se abandonan estos mascarones que veíamos hace un rato, pasan de moda, se dejan de hacer y son sustituidos por estelas y por altares que se vuelven la constante. En esta época, como todo en la vida, pues van pasando de moda y nuevos edificios cubren viejas construcciones. He querido mostrarles este, que es el Nojochmil de Coba en Quintana Roo, porque es un buen ejemplo. El gran volumen constructivo, como les decía, fue hecho en el preclásico. Después, en el clásico tardío, fueron agregadas estas escaleritas y muchos cuartos para convertirlo en un palacio. Y en el posclásico, cuando esto prácticamente era una ruina, se agregó un templito hasta arriba. Seguramente cuando este templo se construyó, la parte de abajo estaba prácticamente en ruinas. Entonces es un ejemplo de cómo un lugar que seguramente tuvo una importancia simbólica muy grande, se va manteniendo y se va transformando a lo largo del tiempo. Y por supuesto, a palacios más complejos y palacios más ricos, pues también tumbas reales también adquieren mayor complejidad y mayor calidad, como vemos estas tumbas de Xiban Chen. Aquí vemos un ejemplo muy interesante de varias cámaras sobrepuestas dentro de son de la misma época las cámaras. Unas estaban vacías, otras tenían entierro, que aquí vemos al señor de Xiban Chen. Seguramente, a lo mejor porque no les dio tiempo, decidieron utilizar ese espacio. Y vemos cómo la parafernalia mantiene este estricto orden jerárquico. Aquí puesta, pues, por supuesto, en esta presentación, la lápida del Templo de las Inscripciones de Palenque, donde vemos a Kinich Jabal Pakal, perdón, muerto, cayendo al inframundo y convirtiéndose en una planta de maíz. Y acá vemos al pájaro Muang, que representa el renacimiento. Y acá justo vemos una corte real, este es un dintel de la Pasadita en Guatemala. Vemos las cortinas del lugar, que bien representadas están. Está el personaje en su trono, uno que le está hablando, y por supuesto el cautivo. Los cautivos siempre, desde épocas muy tempranas, se representan en estelas, en altares, en pinturas, porque son pues la manera de representar la batalla y el éxito militar de un gobernante. Como pueden ver, tiene el collar, un collar del sacrificio, que era con los que amarraban. Este seguramente había sido un personaje noble, y la manera de mostrar a un cautivo siempre es hincado, siempre es amarrado. Las orejeras de jade ya le han sido arrancadas, y en vez de orejeras tiene papeles, los papeles del sacrificio, que es la manera de humillarlo, que es una humillación previa al sacrificio. Aquí vemos otra escena de una corte real. Siempre vemos al gobernante como al centro, como en una parte más alta, sentado, y al resto de los cortesanos, que pueden ser parientes, pueden ser escribas o pueden ser otro tipo de personajes, abajo y a su lado. Aquí este detalle es muy bonito y siempre me gusta remarcarlo. Vemos un platito de tamales que tiene aquí a un lado, su salsita, y por aquí tiene una botellita de alguna bebida que va a tomar. Les decían que pues estas jerarquías se mantienen en todos los aspectos de la vida cotidiana de las cortes reales. La comida, por supuesto, es una parte importantísima, porque pues los señores divinos pues tenían
tenían acceso a los mejores recursos. Siempre hemos pensado que las tortillas son como lo común en la dieta mesoamericana, pero no lo eran la de los mayas. Los mayas no comieron tortillas, sino hasta ya muy cerca de la conquista española. Los mayas comían básicamente tamales en todas sus formas, con maíz, con frijol, con calabaza, con carnita adentro, que podía ser carne de jabalí, carne de venado, carne de un conejo, carne de tapir. Había muchos tipos de carne que podían ser comidos. Esta representación que me gusta mucho, tiene, se pueden ver como la salsita que está ahí. Puede ser alguna salsita de algún chile. Había tamales dulces, había tamales salados. Y el complemento del tamal siempre puede ser un vaso de chocolate, un vaso de atole o un vaso de algo que llamaban bebida fresca, que puede ser un agua como de maíz, como una especie de pozol. Este es un vasito para chocolate que dice, este es el vaso de tomar chocolate de tal persona. Por supuesto, el chocolate no se tomaba en leche, era chocolate que se tomaba en agua y se podía, porque se han podido estudiar algunos restos del contenido de algunos vasos depositados en tumbas, entonces se sabe que el chocolate podía ser salado o dulce, podía ser endulzado con miel, podían ponerle chile, y si alguno de ustedes ha viajado a la península de Yucatán alguna vez y le han dado pozol, pues debe haber sido una bebida parecida. En estas cortes, pues siempre vamos a encontrar, aparte de los señores, pues a diferentes miembros de la élite. Aquí vemos a un escriba y acá vemos un artista haciendo una máscara. Y aún en los vasos, aún en las escenas de la vida cotidiana, los reyes siempre son el centro del universo. El Kujul Ajau, que era como se llamaba el gobernante, siempre es el centro del universo. Y vemos, hay otra constante, es algo trenzado, una trencita, que es pop en maya, que es, representa el poder real, representa lo divino, y que también puede servir para comunicar el plano terrestre con el plano del inframundo, como vemos en este. Y en este también, ahora que acaba de pasar el Día de las Mujeres, es interesante mencionar que las mujeres tenían un papel muy importante en la vida política y social de los mayas. No eran simplemente las consortes, hubo mujeres que tuvieron importantes papeles políticos e incluso fueron líderes guerreras. Aquí vemos a la esposa de Garra de Jaguar, si no me recuerdo, no, Escudo Jaguar, perdón. Aquí vemos a una señora que se está perforando la lengua y en este rito extático que debe haber sido ocasionado por una mezcla del dolor de perforarse la lengua, por supuesto, más de haber tomado algo, vemos a la serpiente celestial de la que sale un ancestro con una flecha. Y aquí vemos a otra señora con un vestido muy lindo, un tejido, vemos una señora real, por supuesto, y recibían diferentes títulos en relación a lo que hacían o en relación a su jerarquía. Por ejemplo, aquí vemos a este título es la princesa de la guerra del este. Acá vemos a la soberana del tocado divino y diferentes nombres que tenía, que seguramente iban cambiando también en función de con quién se casaban o alguna victoria militar. En el caso de Tzibanche, por ejemplo, en el sur de Quintana Roo, encontramos la tumba de una mujer que estaba vestida con atributos de guerra. Entonces, no sería nada extraño suponer que en algunas de las guerras fueron lideradas por mujeres. Y bueno, pues las ciudades reales del clásico tardío pues desarrollaron ya no solamente enormes proyectos constructivos, sino muy diversos estilos arquitectónicos, ¿no? Copán, el Puc, que es lo que vemos aquí, desde el lado izquierdo vemos Ekbalam y del lado derecho vemos Sagil. Cada región desarrolla su propio estilo arquitectónico, ya se me está acabando el tiempo, pero desarrolla su propio estilo arquitectónico y pues se genera una enorme diversidad en cuanto a la manera de representar las cosas. Aquí vemos Uxmal, que es, yo creo que de lo más acabado en cuanto a arquitectura maya. Y esto nos lleva pues a otro de los grandes temas de los mayas, que es el famoso colapso maya.
como arqueóloga de la región maya, no hay lugar al que vaya que, y por qué se extinguieron los mayas. Y pues no, nunca se extinguieron. En realidad sí hay, entre el siglo VIII, el siglo IX y hasta el siglo X, hay una época de grandes conflictos sociopolíticos, una época en la que debe haber una gran cantidad de guerras, que sí hay fracturas, en donde seguramente muchos señores divinos murieron, pero la gente común, el resto de la gente ahí estaba. Y ahí siguió y ahí sigue. Es un periodo plagado de mitos porque además no ocurrió al mismo tiempo. En Tikal pasó en una época, en Palenque en otra, en el norte de la península en otra. Entonces, seguramente, pues debido a la interrelación que había en los estados, pues el conflicto se fue contagiando, pero pasa de diferentes maneras. Hay lugares, por ejemplo, en Dos Pilas, en el Petén Guatemalteco, donde sí hay un conflicto muy fuerte y después se ve que se refugian en un lugar que se llama Punta de Chiminos y ahí se quedan un tiempo hasta que mientras resisten. Hay lugares que se van abandonando poquito a poco, hay lugares que no se acaban de abandonar. Por ejemplo, en Sibanché, en el sur de Quintana Roo, es muy claro que hay un abandono de los templos y entonces la gente de la periferia, los campesinos, llegan ahí y se quedan a vivir allá. Si alguno de ustedes ha visto una vecindad del centro de la Ciudad de México que alguna vez fue un palacio y después se fue convertido en un caserío ahí con cuartitos, eso fue lo que pasó. Llegan a los lugares abandonados, se apropian de ellos y empiezan a construir casitas en lo que antes eran las grandes plazas, utilizan, desmantelan parte de los edificios, le hacen grafitis, pero ahí se quedan, pues, y se quedan durante mucho tiempo, hasta prácticamente el siglo XVII o XVIII. Y entonces, pues, decía yo que, pues, esto de la caída del colapso, de la caída de los, del clásico o el colapso maya, pues, es una cosa muy, muy mítica. Lo que sí es cierto es que se recompone todo el sistema sociopolítico maya hacia el año 900, 1000, y que los mayas, que creo que una de las cosas que más hay que reconocerles es su enorme capacidad de reinventarse y de buscar nuevos sistemas sociopolíticos, nuevas estructuras políticas, y el resultado de esto es, por supuesto, Chichen Itza, que yo creo que es la ciudad más conocida de la época. Es una ciudad con otro concepto, sigue siendo la idea del mar primordial con la pirámide, pero ya hay una idea muy distinta de cómo conceptualizar el universo y sobre todo el poder. Ya no hay nada más el rey, el Cuculajau ya no es la figura que era. Parece ser que lo que hay en Chichen Itza es algo que en maya se llama Multepal, que es una especie de consejo donde hay varios señores que toman las decisiones. Y hay otra cosa que es absolutamente falsa, que Chichen Itza no es tolteca ni lo fue jamás. Esta idea de que los toltecas llegaron a Chichen Itza es absolutamente equivocada. Lo que sí es cierto es que en la época de Chichen Itza sí hay mayores contactos con el resto de Mesoamérica, seguramente a través del comercio, a través de intercambios reales, de visitas reales, pero Chichen Itza de ninguna manera es una ciudad tolteca. Los mayas son absolutamente, los mayas de Chichen Itza son absolutamente mayas. Prueba de ello es el profundo conocimiento astronómico. Bueno, este edificio conocido como el observatorio, que realmente no era un observatorio, sino es un edificio conmemorativo, pues es prueba de ello. Las orientaciones astronómicas, yo creo que de algunas de las más acabadas, se hacen en esta época. Hay un profundo conocimiento de la escritura maya. En esta época se producen códices, el códice Dresden, en el concepto se produce en esta época o un poquito más adelante. Y la iconografía cambia, la manera de representar a los gobernantes, de representar el poder, cambia muchísimo. Ya no se representa solamente al gobernante como el centro del universo, como se hacía antes, sino se le representa con más gente, en otro contexto. Los mayas se reinventan por completo en Chichen Itza y yo creo que esa es una de sus mayores virtudes. Pero el éxito de Chichen Itza es muy efímero, es una ciudad que sobrevivió no más de 200 años. Después hay una serie de conflictos y se crea una ciudad que prácticamente es una copia medio malhechona de Chichen Itza, que es Mayapán, que probablemente ahí tiene su propio observatorio medio curris. Y es muy cerca de Chichen Itza, es una ciudad también para la que ya fuentes del siglo XVI hablan de ella.
es una ciudad también con una vida bastante efímera. Más, se habla de que en 1441 había habido una serie de peleas entre linajes gobernantes, y es en esta época cuando se producen los tres códices que todavía subsisten: el Códice Dresden, el Trocosiano y el Pérez. Y aquí vemos una página del Códice Dresden, que los códices mayas son, por supuesto, una compilación de conocimiento y de quizá de repetir cosas que se vieron en otros documentos, y que algunos tienen compilaciones, tienen almanaques, tienen recetas, tienen evocaciones a dioses. Y es interesante además ver cómo la idea de los dioses mayas del posclásico había cambiado mucho respecto a los dioses del preclásico, del clásico. Algunos dioses como Chac, que era un dios muy importante, el dios de la lluvia, se mantienen a lo largo del tiempo, pero otros van cambiando sus nombres, adquieren nuevas advocaciones, se van reformulando, y bueno, pues los dioses se niegan a envejecer y se van también reformulando, pues, para mantener al público, ¿no?, y para mantener una nueva forma de vida. Y bueno, pues después de esto sí hay como una recomposición de la distribución de la población maya. La mayor cantidad de la gente de la península de Yucatán se va hacia la costa oriental, hacia el actual Quintana Roo, y se fortalecen pequeñas ciudades costeras que ya existían, pero que en esta época se vuelven muy importantes. Por supuesto, la más es Tulum, que pues es nuestro mayor orgullo, de la que siempre les venimos a presumir. Es una ciudad muy importante, por supuesto, pero no es la gran ciudad como fue Calakmul o como fue Chichen Itza. Es un gran sistema de ciudades costeras en los que se ha documentado un sistema de intercambios a lo largo de la costa, desde prácticamente El Salvador hasta Campeche. Seguramente era un sistema de cabotaje en el que las embarcaciones van parando, intercambiando recursos, se quedan, se van. Algunos creen que esta playita que hoy tenemos convertida en un área de conservación de tortugas era donde desembarcaban las embarcaciones y donde se hacía un mercado cada semana o cada determinado tiempo. Y pues aquí el concepto de ciudad es totalmente distinto, ¿no? Aquí vemos ciudades que ven al mar, que están enfocadas a un modo de vida distinto, pero de ninguna manera podemos decir que esta es una ciudad decadente. Siempre se habla del posclásico maya como concepto de ciudad decadente, porque no se producen las grandes obras arquitectónicas de épocas anteriores, y si no se construyeron es porque no los necesitaban, y porque la idea, el concepto del mundo, pues ya no era el que se había usado siglos atrás. Aquí se busca una arquitectura más funcional, una arquitectura más acorde con, pues, las necesidades de la época. Un patrón de asentamiento mucho más disperso. Hemos encontrado que prácticamente toda la costa de Quintana Roo, las partes que no se inundaban, estaban ocupadas. Entonces, cuando llegan los españoles, pues lo que les impresiona más es ver la gran cantidad de gente. De hecho, una de las relaciones que hablan de la llegada de Juan de Grijalva a esta región en 1517, cuenta que les pareció que era una ciudad tan grande como Sevilla, por la gran cantidad de casas y la gran cantidad de construcciones que vieron aquí. Como les decía, pues la idea de los dioses, los conceptos del mundo cambian, pero esta cuerdita que yo les enseñaba hace un rato en un vaso del clásico sigue estando presente aquí. Siguen creando cuadretes para presentar dioses. Aquí vemos a un dios descendente que es como el patrono de la ciudad de Tulum, y vemos el tipo de incensarios que se producen en esta época. Estos incensarios, que son las representaciones de diferentes dioses y de diferentes personajes, no solamente se utilizaban en estas ciudades del posclásico, sino que los mayas iban a sus viejas ciudades en ruinas, que las conocían bien y las seguían yendo a ver, y las dejaban ahí como ofrenda. Es la prueba de que nunca se acabaron de ir de estas ciudades y nunca se olvidaron de ellas. Siempre era como ir a una vieja iglesia, ¿no? Como una iglesia abandonada, dejar ahí, recordar a los ancestros, que para los mayas es algo muy importante. Y precisamente porque no olvidarnos de los ancestros es importante, es que estoy aquí y es que pues me da mucho
junto con ustedes. Yo creo que conservar nuestro pasado para nosotros es muy importante, es nuestra razón de ser. No somos nada si nos olvidamos de nuestros antepasados. Y pues yo cerraría aquí con esto, no sin antes mencionar que la conquista española de esta región es muy distinta a la conquista española del centro de México. En el centro de México cae Tenochtitlan y se acaba todo. Aquí no, aquí fue muy difícil. De hecho, los españoles nunca pudieron conquistar a los mayas de Quintana Roo. Intentan hacer varias fundaciones españolas a lo largo de la costa que finalmente son abandonadas porque no pudieron con ellas. La gente se huía, regresaba, tenían una estrategia como de guerrilla, les contaminaban el agua, se iban y nunca pudieron conquistarlos. Por eso solamente se quedan del lado de Mérida y Campeche, y Quintana Roo se queda como una región pues, prácticamente abandonada hasta el siglo XX, ¿no? Y yo creo que pues ese es quedarnos con esta idea de los mayas inconquistados, los mayas que pudieron con todo, que pudieron con un medio ambiente en ocasiones adverso, en ocasiones benéfico, que supieron conocer y adaptarse a las diferentes condiciones, tanto de medio ambiente como de política exterior e interior, creo que hace a los mayas tan fascinantes. Y él nunca poder decir que sabemos todo de los mayas, pues es lo que nos mantiene vivos, que nos mantiene vivos, que nos mantiene con la pasión de hacer cosas todos los días. Y pues les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Adriana Velázquez por su participación aquí en esta conferencia. Dado la gran cantidad de información que nos impartió, yo creo que nada más podemos quizás aclarar un par de dudas. Nada más de forma muy precisa, sí, por favor, que la pregunta sea muy concisa y muy precisa, por favor. Desde los primeros textos jeroglíficos se conocen en épocas muy tempranas, hacia el año 200 o 150 ya hay escritura jeroglífica. La unidad cultural de los mayas pues es relativa, porque los une el idioma, los une pues, la etnia maya, pero aún así pues, hay enormes diferencias, ¿no? Se hablan idiomas distintos, por ejemplo, se habla de que la escritura maya es unificada porque había un idioma que hablaban los señores divinos y había otro que hablaban el resto de la gente. Entonces pues es algo relativo y yo creo que más lo vemos como unidad geográfica que otra cosa, ¿no? Y finalmente lo de la Malinche, pues es una historia tan plagada de mitos como la de Gonzalo Guerrero, ¿no? Entonces pues es muy difícil que podamos asegurar algo así. Yo no creo que haya habido un comercio de personas, más bien había regalos, eso sí había, ¿no? Pero debe haber sido algo así en todo caso. Tenemos una pregunta por acá. Buenas noches. A las esculturas, pinturas dentro de las artes de los mayas, ¿tiene alguna información sobre la música y los instrumentos de los mayas? Sí, se conoce mucho, se conoce,
se conocen instrumentos musicales, hay muchas representaciones gráficas en vasos y básicamente sí, en cerámica, de bailes, bailes en los que participaban los gobernantes, bailes en los que participaban los sacerdotes, que forman parte de rituales, y seguramente había una muy variada música. Se conocen algunos instrumentos, por ejemplo en Bonampak hay representaciones de trompetas, de tambores, se han recuperado arqueológicamente algunos tambores y flautas sobre todo, y se sabe que silbatos y objetos chiquitos eran utilizados en ceremonias domésticas y en ceremonias familiares, porque también hay rituales familiares en los que la música tendría que haber sido algo muy importante. Maestra, felicitarla por su conferencia. Gracias. Quería preguntarle, ¿cómo se veían los mayas a sí mismos? ¿Cómo veía el maya del posclásico al del preclásico? Y por otro lado, para concluir, ¿qué reminiscencias quedan en la guerra de castas? Pues es difícil pensar en cómo los mayas se habrían visto a sí mismos, pero yo creo que se veían como un pueblo privilegiado, como un pueblo que había sabido sobreponerse a todas las adversidades, sobre todo la gente común. Los gobernantes, pues por supuesto, se sentían divinos y sabían que el mundo giraba a su alrededor, pero la gente común debe haberse sentido muy contenta de vivir en un lugar privilegiado, y seguramente debe haber sido una sociedad muy dinámica en ese sentido. Y, perdón, lo otro era... Sí, de la guerra de castas. Bueno, pues yo creo que esto con lo que cerraba sobre los mayas que nunca fueron conquistados, pues es justamente la razón de la guerra de castas. Los mayas rebeldes pues nunca aceptaron el dominio, primero español, después republicano, federal, y pues a la fecha, yo he tenido serios conflictos precisamente en la región, porque es gente que no acepta la imposición de nada, y cuando uno se compromete a algo hay que cumplírselos. Entonces sigue siendo una región muy difícil y una región muy rebelde. Es algo además que para los mayas más iguales, que son los mayas de Quintana Roo, es algo muy actual y es algo que se tiene muy presente todo el tiempo. Oye, tenemos una última pregunta por acá. Buenas noches. Quisiera saber cuál era la concepción del cuerpo de la cultura maya. Si se trataba de una sociedad, digamos, más como la Roma imperial, en donde una patricia podría regalarle un esclavo sexual a otra, o era más, digamos, victoriana, ¿no?, inglesa, en donde el cuerpo se miraba, la restricción era como un símbolo de refinamiento. Debe haber sido una sociedad medio mojigata, porque hay pocas representaciones de personajes desnudos, pero sabemos que, pues, que había prostitutas, que había... algo que es algo común a todas las sociedades, pero la manera de representarles es bastante, bastante recatada, ¿no? El concepto del cuerpo era como muy individualista, y en ese sentido se pensaba que el cuerpo tenía como un lugar central, que era el quité, que era algo que estaba en el ombligo, y que la salud, las pasiones y todo estaba en función de si ese tipté se movía o se descomponía. Entonces es también como un pequeño centro de un mini universo que era el cuerpo. Yo creo que así lo veía. Disculpe, perdóname. ¿Qué tan cierta es la versión apocalíptica de Tendidos? Nada más feo. Pues mire, es que es una cosa muy hollywoodense, que pues mis colegas se desgarraban las vestiduras cuando apareció la película, pero digo, pues finalmente era una película y pues está bastante mal documentada, pero tampoco tiene por qué escandalizarnos, porque así como hay mil películas de romanos, pues no tiene por qué haber nada. No tiene que ver con la realidad, por supuesto hay una mezcla de diferentes lugares, hay partes que parecen Tikal, otras que parecen Chichén, pues la verdad es una película que pues se la pasa corriendo ahí el señor. Es así, poco que ver con la realidad, sin duda. Muchísimas gracias, maestra. Vamos a entregar a la maestra Diana Reina Velázquez Pone su reconocimiento para esta conferencia. La agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias por su paciencia y gracias por quedarse hasta el final.
vamos a mencionar aquí, se otorga la presente constancia a la maestra Adriana Velázquez Morlet por impartir la conferencia magistral Los Mayas, Tiempo y Procesos de una Sociedad Prehispánica. 13 de marzo del 2014, lo firma la licenciada Magdalena Sofía Cárdenas, directora general de Tres Museos, quien le manda un saludo y que le agradece que esté aquí con nosotros. Gracias a todos, muchas gracias maestra. También les recordamos que en la parte de afuera tenemos la mesa de registro para los interesados en el curso que comenzamos el próximo jueves.